Hello, good evening. Good evening, Darlene. Good evening, Marcelo. Good evening, Jorge. How are you today? Good evening, teacher. Todavía estoy en tráfico, así que ya en unos minutos me voy a All conectar right. ya directamente. Okay, don't worry. Okay, the drive safe. Okay. Thank Hello, you, teacher. all right. Hello, Carlos. How are you this evening? Hello, Mauricio. Good evening, teacher. I'm fine. Good All evening, right. Are teacher. you home? No, in this moment, no. Okay. I go to home. Okay, very good. Hello, Carlos Francisco. How are you? We have Carlos Francisco and Carlos Regalado. So we have two Carlos, two Charlies. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, sir? And I'm fine, thank you. Today is day very hard in Okay. work. It was a tough day, huh? Yes. And I am in the house today. Oh, I you are don't in the house. So it was your day off. No. No. I work in my house and Oh, you home. work from And home. okay, yes, I am home office. Okay. I home office and but tomorrow I go to the work and it's a oficina. Me Okay, tengo que ir a la okay. oficina. Okay, to the office, yes. Yes. Okay, very good. So, and do you like working at the house better or working at the office? En ambos lugares. Trabajo más Okay. en casa que en la oficina. Okay, both of them. Yes. Oh, okay. So at home, you work double. No, I work the 8 to 6 p.m. Monday to Tuesday. No, Thursday. And Friday, I work the 8 to 5 p.m. Okay. Saturday and bueno, sábado y domingo es libre. Es Okay. Saturday, so you have weekends off. okay, weekend off. Weekends off, yes. Weekend off, okay. All right, that sounds like a good job, though. Yes, I like it. All right, that shows something about you. What? That shows something about you. ¿Qué puedo decirle de mí? Dice, ¿o cómo? ¿Puedo No, decirle? que eso muestra algo acerca de ti. Ah, ya. El show es enseñar, ¿verdad? Sí, a muestra, shows. Ah, okay. Sí, algunas palabras se me olvidan o tal vez no las entiendo cuando se conjugan con otras. Es por no es pronunciación, sino que es la fluency con la que se habla. Si yo te las digo despacio, entonces la entiende. Por ejemplo, that shows something about you. Sí, pero si te la leo, oh, that shows something about you. Sí. Sí, ya me dejan las Hello. nubes. Hello, good evening. Excuse me, good evening. Good evening, how are you? I'm in traffic. Oh my goodness. Are you in a traffic? Yes, I'm connect when get when get When I get when home. get home.
When I get home, yes. When I get Safe. home, okay. Try to get home safe. Okay. Okay, very good. Excellent. Thank you for Good evening, letting me know. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I am great. Tired, but I am great. Okay, that sounds great. It's better, even though if you're tired, you show that you're great. So being tired is nothing. Yes, teacher. All right. We were talking Charlie Carlos about the type of work he does, and he said that he works at home, and sometimes he works at the office, and that he always enjoy working at home, and that he complied with the time assigned for him at home. And I told him that said something about him. And it's what we were talking about yesterday. I don't know if you remembered what did we talk about yesterday about values. And if you work at home and nobody's watching you and you're doing your job, so that's something. So that shows something about you. And tell me, Jessica, how is the project of your son going? ¿Cómo está el proyecto de su hijo? ¿Ya lo terminó? Marcelo es quien tenía un proyecto para su hijo. Teacher, usted me dijo que estaba trabajando con... Yo estaba con la práctica de la lectura, que tenemos que finalizarla, y bueno, la escritura prácticamente, pero vamos Ajá. bien, gracias a Dios. Ese es un proyecto también, sí, el proyecto sí, de la sí. lectura, sí. De hecho, le gusta mucho leer porque le pone sentido, a pesar de que hoy tienen 5 años y ya los obligan casi a leer bastante. En el cumpleaños número 3 le habían regalado unos libros de Winnie the Pooh. Entonces hoy ya disfruta leer como Los Cinco Sentidos, La Osa Mayor, Mis Amigos, y hoy ya entiende mejor esas lecturas, no solo con las figuras, sino como con la letra, o sea, ya lee, oh my interpreta. Goodness. Pero sí, entonces estamos bien en ese proyecto, si lo vemos así como usted lo dice. Gracias, teacher. My goodness. So he's very advanced in the reading. Sí, entonces yo me siento como él, solo que yo en el inglés, ¿verdad? Yo estoy empezando a leer, así que primero Dios, espero leer bien lo de que ha pasado un año. Well, that's Cuante. That sounds great, though, because you can see how much work you have to apply to your ability of reading. So your son has been working hard, right? Tu hijo ha estado trabajando duro en eso. Sí. Y le ha costado. Sí, hemos trabajado duro. Pero el resultado, the outcome, is, sí, is fabulous. Sí, gracias a Dios, sí, teacher. Ahora vamos a esperar que la mamá tenga el mismo resultado. Ojalá, primero Dios, que sí, que así sea. No, sí, usted trabaja duro y le está poniendo, le está echando ganas, es que... Sí, no esperamos menos de 110. Gracias, ese es mi sueño. Lo que pasa es que en el trabajo se usa bastantes palabras, ¿verdad? Técnicas, pero mi sueño es dejar de usar Google y los traductores para enviar los correos, sino que ya fluya la comunicación. De hecho, hoy que hemos aprendido en el módulo anterior, uh-huh. Hasta yo digo que mal escrito estaba en Google, ¿verdad? Entonces ya empiezo hoy empieza usted a poner la lógica que ya estamos aprendiendo. Sí, ajá. Sí. Y eso es lo bueno cuando usted empieza a verificar todo y dice, no, esto no está bueno. ¿Y por qué? Por esto y esto y esto. Sí, y así ya, que... ya usted puede ver lo que dice un maestro cuando dice, mire, esto lo sacó en Google usted. No, no, sí, yo lo escribí, ¿no? Porque se nota la escritura de Google y la escritura de algo. Pero very good, excelente. Muy gracias, buen trabajo. Estoy contento con ustedes, con todos ustedes, por el trabajo que hemos hecho. Yo sé que ahorita este módulo está como requiring más tiempo y más esfuerzo, más trabajo.
Los ejercicios ya son de diferente orientación, ya no son como, ¿verdad? Oh, haga esto y ya estuvo y el libro lo llenamos, sino que ya quiere que usted piense un poquito más. Pero vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, ya. Vamos a ver cómo nos Gracias. va mañana. Mañana es el día de oh my goodness, mañana es el día de que todos van a brillar. Sí. Que Sí. así sea. Excelente. Hoy tenemos a. Today es, vamos a terminar lo que comenzamos ayer. Ayer comenzamos los values, ¿se acuerda? Que comenzamos a hablar, pero no mencionamos ningún value, solo mencionamos para qué eran los valores y para qué los usábamos y por qué es importante tener esos values, ¿verdad? Ya vimos lo que es una mission statement, ya vimos que es un vision statement y ayer vimos que son values, valores, pero hoy los vamos a mencionar unos cinco valores para que mañana usted pueda tenga ya material de donde, ok, ¿qué valores voy a poner aquí? ¿Por qué voy a poner esto? ¿Qué quiero lograr con este valor? ¿Ya? Para que usted tenga más o menos, digo usted, para ustedes, ¿verdad? Ustedes tengan material así para su presentación o no sé cómo la van a hacer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y también vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto, vimos el primero que vimos fue Infinity Verbs. Eso lo vimos, parece que fue el lunes, ¿verdad? Vimos los Infinity Verbs, vimos también los, vimos los Passives, ¿se acuerdan del Passive? Vimos también el ING, cómo usar el ING después de las prepositions. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, eso es lo que hasta ahora hemos visto. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, podemos nosotros dar como un repaso, ¿verdad? De acerca del infinitive, para qué se usan los infinitive, el how to use the ING after preposition, and the passive voice, que lo vimos ayer. Y hoy vamos a terminar las lecturas, vamos a terminar los dos homework que tenemos y también la explicación de algunos valores que necesitamos aprender. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los values que vimos ayer. Por ejemplo, dígame, Jessica, usted y en su trabajo aplican alguna innovación, innovation. Pues en el caso de nosotros, quizás la innovación está mandada a programas para la elaboración de los documentos de transporte. Tenemos que estar también a la vanguardia con lo que las aduanas exigen a nivel regional e internacional, ¿verdad? Si yo no estoy al día con la legislación y los sistemas y los programas para transmitir mis declaraciones, pues me voy quedando fuera, ¿verdad? Del mercado. Entonces, casi que tenemos que estar en constante capacitación. Hoy las navieras, bueno, de hecho, ninguna tiene un servicio excelente, ¿verdad? O sea, yo sé que son nuestros principales proveedores, pero, y ellos lo saben, a veces es como un número más, ¿verdad? Como usted llama a la telefonía y espérese, usted es muy importante para nosotros, pero tome su número, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿por qué número van? Ah, por el 100 y son 1000, ¿verdad? Y usted es el número 1900. Bueno, entonces, ese dolor de cabeza. Entonces, hoy ellos todo lo han estructurado a través de un sitio web donde usted, a través de la página, tiene que ingresar toda la información y casi que se siente que usted está hablando con máquinas. Entonces, eso es un problema, pero sin embargo, nos obligan a actualizarnos, cómo se usa ese sistema, cómo les transmito la información, porque si no la transmito a tiempo, tengo multas. Entonces, en ese lado sí estamos constantemente capacitándonos. O sea que se siente como rata de laboratorio. Si Cabal, así. no da vuelta a esa, hay un castigo, hay un castigo, hay un castigo, hay un castigo. Ay, si así nos pasa, no sé si usted ha visto la película, creo que se llama Los Aprendices. Apprentices, Bueno, que ellos se van a trabajar a Google y bueno, los despiden, ¿verdad? Porque eran unos vendedores.
y al final pues el producto está desfasado. Entonces, pero hay una parte que sigue siendo bien puntual porque ellos le dicen a su ex jefe, ¿verdad? La gente no quiere tratar con Robocop, ¿verdad? Entonces no quiere tratar con máquinas. Y es cierto, pese a que los sistemas puedan estar bien actualizados y la información en algunas fluye y en otras no, pero a veces uno siempre necesita ese contacto con la persona, Sí. escucharlo, hablarle y que le determine o le especifique los lineamientos. Eso se siente diferente a que yo solo esté transmitiendo cosas por una máquina, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, pero bueno, así toca. esa es la parte humana que tenemos, que yo siempre le digo a las personas, dicen, mire, hoy todo con eso y inteligencia artificial y robots y todo eso, nosotros vamos a estar ya obsoletos. Le digo, no, no. No. El humano siempre necesita contacto con otros humanos. No Sí, hay efectivamente. eso. Esa es nuestra naturaleza, ¿sí? La naturaleza de nosotros es eso, o sea, el contacto de humanos. Y por eso es que antes vivíamos en cavernas y hoy vivimos en lugares donde, ¿verdad? Diferentes. Por eso, por esa comunicación que tenemos, ¿sí? Así es que sí, esa prácticamente es la innovation. Entonces quiere decir que una compañía que sus valores no tenga innovación son las compañías que se van quedando atrás. Sí, porque Sí. como dice usted, no es tanto en realidad que otra compañía se innove, sino yo estar siempre a la vanguardia para yo Sí. poder encajar en esa innovación. Porque si otros se innovan y yo no me innovo, entonces out of business, eso se llama out of business, o fuera de negocio ya. Yo me voy muriendo y voy pensando ya como que, oh my goodness, nadie me llama. No, nadie me llama porque no tengo la innovación que las otras personas están usando. ¿Ya? Sí. Teacher, una pregunta. Yes. La voz pasiva que ayer aprendimos, entonces estaríamos hablando casi que de un pasado, No. porque decíamos, no estoy hablando de una No. situación pasada, no. No, Ah. estamos hablando, la voz pasiva es cuando yo no quiero hablar acerca del sujeto, de la persona. Por Ah, solo por ejemplo, eso. Ajá. por ejemplo, si en los periódicos dicen, el carro atropelló al ciudadano, sí, que iba cruzando donde no había una pasarela, el carro atropelló al ciudadano, para no involucrar a la otra persona. ¿Y cuándo es que hacemos eso? Cuando yo no quiero que se sepan que la otra, ¿quién fue? Ya. Por Okay. ejemplo, no sé si se acuerdan cuando Funes atropelló a alguien o fue a chocar en la noche, no mencionaron a él, sino que dijeron un carro Un del Ferrari. gobierno, sí, un Ferrari, un carro del gobierno, se fue involucrado en este cheque, entonces el carro fue el involucrado, no él. Entonces ahí es donde usamos nosotros el Ah, passive okay. voice. El passive voice es una forma de escritura. Cuando hablamos no lo usamos, solo cuando escribimos lo usamos más que todo. Lo usamos solamente para que no se sepa quién es, o cuando están, por ejemplo, un abogado usa el passive voice. ¿Sí? El abogado nunca dice, oh, mi cliente está acusado de que mató a alguien, porque ahí esas palabras ya incriminan a su cliente, sino que ya la arma que cometió, la arma con el que se cometió el delito. Sí. Okay, está bien. Gracias por la explicación. Ese es el pase. Mañana vamos a ver el simple present, pero de otro tipo de punto de vista que le hemos visto. Ok. Entonces, innovation, yes, Jessica, eso es. Tamara, ¿usted tiene algunas cosas que innoven en su compañía? Bueno, tal vez no tan directamente, pero sí por ser de la rama médica, siempre es de estar como, ¿cómo se dice? Innovación. Capacitándose, ajá, para tecnología y diferentes, como técnicas de cirugía que se imparten ahí, ¿ve? Entonces, en ese sentido, sí, tienen que estarse actualizando. Okay, le voy a dar un ejemplo de innovación y usted después me explica si hay alguna innovación en su trabajo. En mi casa yo tengo un aparato eléctrico, un aparato de sonido que es de cassette, ¿sí? De cassettes y discos de esos, de CDs, que ya no los encuentro en ninguna parte.
Esa era la tecnología de antes, CDs y todo eso. Bueno, luego vino la USB, ¿verdad? La USB, y luego vino el Bluetooth, yes. Que hoy, si usted un aparato no tiene Bluetooth, no puede conectarse del teléfono para allá. Entonces, a mí tenía dos opciones. Una es cambiar el equipo de sonido, yes, en un equipo de sonido que yo tenía, que suena fuerte, cambiarlo por otro equipo de sonido y comprar uno nuevo, o innovar el equipo de sonido que tenía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la innovación? La innovación que yo hice fue compré un chip, y es de esos chips de $18, y se lo adapté al equipo de sonido que tengo. Ahora, ese equipo de sonido de cassette y de CD, que ya no se usa eso, ahora tiene Bluetooth y tiene USB, tiene radio, tiene todo eso como o sea, Oh. un artículo nuevo ahorita. Entonces, esa se llama innovación. Ahora, en su trabajo, ¿hay algo que se haya renovado así? Bueno, en el área en el que soy, equipo, sí, como que se ha mejorado, ¿verdad? Ok. Pero más que todo por el servicio que se da, es como que se tiene que estar actualizando los conocimientos para poder ofrecer servicios médicos actualizados. Y menos invasivos, menos dolorosos. Por ejemplo, ustedes en el área de medicina, ¿verdad? O sea, salud. Yes. O sea, Sí, para antes, correcto. para tomar la presión y dilatación y la oxigenación de la sangre y todo eso, no habían aparatos. O sea, venían y le tomaban la presión a uno con una cosa así. La temperatura, le ponían un termómetro. ¿Todavía siguen haciendo eso ustedes? El termómetro para la entonces ya no se usa el estetoscopio, sino que es una maquinita y solo un botón y él tiene que funcionar y la presión. Okay. La oxigenación, las pulsaciones, ya solo un aparatito en el dedo y ya. Okay, eso se llama innovation. Innovation, ya no lo hacen de la misma forma. O sea, le ponen una lámpara, como una lámpara así en la frente a uno, aquí para medir la temperatura. Ya no le ponen eso que le ponían antes. Entonces, esas son innovaciones. Todos los compañías, todos los negocios se han innovado, sí. Okay, very good, excelente. Carlos Francisco, good evening. How are you today? Bien, teacher. Good evening. Dígame, ¿en su trabajo hay alguna innovación que se haya hecho? Sí, de hecho yo trabajo en el aeropuerto de aquí de El Salvador, entonces Okay. se da mantenimiento pesado a las aeronaves. Creo que Por hay eso que ya no mucha se tecnología. caen los aviones, ¿verdad? Porque usted está en mantenimiento hoy. Yeah, very Esperamos que nunca pase. good. Ok. Y dígame, ¿alguna innovation que haya sucedido ahí en su trabajo? ¿Que la compañía haya implementado alguna innovación? La empresa se especializa más que todo en darle mantenimiento a aeronaves con matrícula estadounidense. Entonces, la tecnología de otros países es más avanzada que la que el país se mantiene. Entonces, para nosotros poder darle ese mantenimiento a las aeronaves, tenemos que estar en constante aprendizaje fuera de las fronteras de acá. Entonces, tenemos entrenamientos con personal de Estados Unidos, de Grecia, para poder echar a andar el trabajo que cada una de las aeronaves Para poder dar el requiere. servicio a esos nuevos sistemas de avión, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces,
Al inicio todo era analógico. Hoy, conforme va avanzando la tecnología, hoy ya hay muchos operadores con dispositivos electrónicos y digitales. Entonces, Sí. lo hace un poquito más complicado, pero quizá Competitivo. uno de los valores de la empresa es el aprendizaje permanente. Sí, correcto. Porque Sí. hoy estamos hablando de dispositivos electrónicos y ya en el mañana Sí, correcto. En el caso de eso, a Carlos Francisco, yo diría que una innovación sería como, bueno, el proceso de algo va a ser el mismo, pero de diferente perspectiva. Pongamos un ejemplo. Nosotros en la casa tenemos switches, ¿verdad? Para esos interruptores para prender una luz, ¿sí? Los tenemos de diferentes tamaños, de diferentes estilos y todo eso. Pero hoy usted ya están saliendo unos switches donde usted solo lo toca la tapaderita así y lo prende y lo apaga. Pero no solamente eso. Hoy usted de su carro en el teléfono puede prender ese foco de adentro. Entonces, eso es innovación. Ahora el electricista, el cableado va a ser el mismo, pero la forma como se prende ese foco es diferente. Entonces, creo yo que en su caso, Carlos, lo mismo ha de ser. El proceso de cómo enciende el avión, el fuselaje, el levantamiento, todo eso, el take-off, todo eso es lo mismo, es el mismo proceso, pero la forma como se hace ya es diferente. Ya se me hace que el piloto ya solo se sienta, ok, avión, préndete. Sí, ya solo así le va a decir, ya por a poco ya no vamos a necesitar capitanes ahí, ya todo lo va a hacer el avión y vámonos, sí. Entonces solo va a estar ahí para, como dice Jessica, ¿verdad? Porque siempre necesitamos saber, ahí va el capitán, el avión no va solo, ¿sí? Solo porque él tiene que estar ahí, pero en realidad el avión va a hacer todo, ya va a poder landing y va a poder take off él solo, ya. Y los satélites van a decirle dónde se vaya, qué curso tomar y todo eso. Entonces se me hace que así es la innovación de que usted está experimentando, o sea, son los mismos procesos, pero de diferentes formas, de diferentes, ya herramientas, se necesitan diferentes herramientas, ya no son las mismas. Estoy en lo, estoy más o menos o estoy perdido, Carlos. No, tiene mucha razón. Okay, Eso creo very good. que los sistemas de un avión creo que son varios porque mide temperatura, atmósfera, la distancia de la Tierra a la aeronave, el viento. Entonces son muchos factores y la verdad que sí, cada vez va avanzando esto y ya quizás va a llegar un mañana que ya no va a haber ni un piloto que va a estar manejando el avión, sino que Sí, puro correcto, sí. móvil. Yo estuve enseñando a aeronáutica, o sea, estuve enseñando todas las partes de un avión, todo, cómo funciona el avión, cómo se levanta, cómo se mantiene arriba, pero eso hace 5 años, ahorita yo estoy desfasado, todo eso, yo sé cómo pasa, pero antes los equipos de medición eran análogos, o sea, eran por agujas y todo eso, y se me hace que lo nuevo ya está saliendo todo diferente. Entonces, eso es lo que le llamamos nosotros innovation y tenemos que estar up to date para poder ser competentes, si no, nos vamos a quedar afuera. Very good, Carlos, excelente. Felicitaciones. Se ha hecho internacional usted, ¿verdad? Yes, good job. Ok. Entonces estamos. Yes. Ok, Norma Portillo, how are you today? Oh How my are you? goodness, Ya en ya comió. casa. ¿Ya comió? Todavía No, no. no, 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 no. Oh Vine my goodness. directo, Oh my Carmen. goodness. Bueno, lo siento mucho. Estamos hablando, Norma, en su compañía, ¿hay alguna innovation que haya sucedido? Seguimos de los valores de ayer. Ayer estuvimos hablando de Sí, valores, pero no yes. mencionamos cuáles valores, ¿verdad? Hoy estamos mencionando los valores que vamos a aplicar nosotros a la compañía y por qué es que se aplican esos valores. En este momento estamos discutiendo acerca de la innovation.
si hay alguna innovación en su compañía, algo que se haya dicho, haya visto que se hacía de una forma, pero ya se hace de diferente forma. Sí, efectivamente, son tres, digamos, las innovaciones. Una en los equipos de impresión para PVC, los carnets de identificación tenemos una variable que es seguridad, ¿verdad? Es este equipo tecnológico innovado totalmente. Controles de acceso junto con la identificación impresa, la fotografía y todo. El otro equipo son las lectoclasificadoras de billetes, que son marca alemana, vienen con un sistema, wow, porque la cajera del banco no tiene que hacer nada más que imprimir y ahí le va saliendo todito el reporte de todas las operaciones del día y ese equipo solo nosotros lo tenemos, ¿verdad? Con Wow, máxima. o sea, o sea, Jessica y Tamara, o sea, ¿verdad? O O sea, sea, o sea, ya. fíjese que es, Ubíquense, por favor, ya veo ubíquense, por qué se gana todos ubíquense. los bonos todos los meses, mire cómo ven. Algo O sea, interesante, no, en yeah. serio, me encanta, estoy enamorada de mis productos y de mi empresa, porque algo Okay. interesante es de que este equipo es tan bello, es fabricado por una empresa alemana, esta empresa fabrica billetes. Y Oh los my goodness. sensores que usan para autenticar esos billetes son los mismos sensores que ponen en estas máquinas. Y no podemos tener una maquinita nosotros de eso. Ah, claro que sí, no son caras. No son caras para lo No, que hacen y para pero el ahorro. para La hacer que hace lo billetes, que... así no Ay, trabajamos. no, sí, no, ahí sí esas no hacen. Y lo otro es, la otra innovación tecnológica que tenemos es como administrativa, que el cliente puede, tenemos cualquier facilidad de pago, QR, transferencia, todo actualizado, todo automatizado, o sea, no hay peros para comprar, para pagar. Okay. Entonces, estamos full en casi que en todos los aspectos. ¿Y la seguridad cómo está en ese tipo de pagos y todo eso? Súper, no, la seguridad es al 100, porque si usted le manda el link al cliente, nadie sabe ni puede ver sus datos, solo el cliente y el sistema. Es un Y sistema fíjense muy que seguro. lo que yo he aprendido, Norma, de todo este tráfico ese, que yo he empezado desde la universidad hasta hoy, que los sistemas han sido diseñados para no quebrarlos, ¿sí? Nadie puede entrar al sistema. La única razón que los sistemas se quiebran es porque alguien de adentro dice, ¿cómo puedo yo quebrar ese sistema? Entonces, ese es el único, la única, o sea, desventaja que tiene un sistema, que cuando ya los conocen y alguien se enoja y se sale y dice, ah, yo, mira, hace sí, esto y esto, y esta es la forma como lo vas a hacer. Entonces, ese es el único problema, ¿verdad? Pero de ahí todos los sistemas son bulletproof, o sea, prueba de balas. Es, Porque cuando sí. seas, yo aprendí programación, cuando ya se aprendía la programación a pura mano, todos lo hacíamos codificado, hasta para un botón codificábamos cómo se hacía el botón, o ya no, ya, o ya solo se pone, o quiero un botón y ya está codificado todo eso. Entonces, todo eso es bien importante, lo conoce uno, que los programas, es difícil de quebrar un programa, pero como si alguien lo conoce, ya sabe cómo meterse. Very good, excelente, buen trabajo, Norma. Entonces, estamos nosotros de acuerdo, todos estamos de acuerdo que la innovation, vamos a poner aquí la definición que ustedes han hecho con lo que han dicho acerca de la innovación, para que vayamos teniendo en cuenta este vocabulario. Un momento, por favor. Just a second. Ok, entonces, innovation, ¿verdad? Innovation, vamos a poner aquí que es innovation. Perdón. Innovation. Básicamente, innovación, ustedes han dicho, es the process by which a product or service is renewed.
porque eso es lo que hemos venido diciendo, que es el proceso por el cual un producto o un servicio es renovado. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, ya no se hace de la misma forma, sino que se hace de diferente forma. Prácticamente es lo que hemos visto, es lo que hemos dicho de un innovation. Entonces, es the process, process by which a product or service is renewed. Okay. Is renewed. Renewed. Yeah. Ese sería entonces, renewed. O renewed, solo así. Ese sería más que todo la innovation. Innovación. Entonces, si ese proceso no, o el producto no se ha renovado o no, o el servicio no se ha renovado en el caso del servicio que estábamos hablando de la forma de cómo hacer algo, entonces no ha habido una innovación. Y si la compañía en su core value no tiene, que tiene que estarse renovando o actualizándose, entonces esa compañía va quedando obsoleta, o sea, se va quedando atrás en este mundo de innovación. ¿Sí? Se queda atrás, e incluso nosotros. Nosotros nos quedamos atrás si no nos estamos renovando. Por ejemplo, en mi área, alguien podría decir, bueno, pero si es que el inglés ya no hay que aprender más. Sí, hay que aprender. Hay diferentes formas de cómo transmitir el conocimiento, nuevas metodologías que se han encontrado mejores que las de antes, ya no solo gritando, ya no solo estando serio en la clase, solo, oh, usted me hace esto, se me hace esto, no, si no lo hace, bueno, no, sino que científicamente se ha comprobado que cuando usted se divierte en una clase, aprende más, ¿sí? Y acepta más el concepto. Entonces, todo eso uno tiene que irlo y implementando, o sea, es el mismo contenido, lo mismo de inglés se está enseñando, pero la forma como se enseña es diferente. Entonces, innovation es como un valor agregado a lo que ya tenemos. Esa sería la innovación, ¿sí? Y es importante que las compañías tengan eso en sus valores, ese value que sea, ok, tenemos que estar, innovation is one of our values. ¿Por qué? En el caso de Norma, de Jessica, de Tamar, dan los productos de diferente forma. O en el caso de Carlos, ya, mire, esto se trabaja de esta forma, ya no se hace de la forma anterior, sino que lo hacemos de esta forma. Entonces, innovation es un valor que debemos de nosotros practicar. Ahora. Les voy a mostrar una innovación de mi hija, de arte. Oh, very good. Este es un morro. Aunque okay. Morro de esos morros. Sí, es un morro pintado, maceta, con suculentas. Y eso es creatividad, innovación de ella. Sí, ajá. Yo pensaría qué que bonito era, está. Que era una de barro, pensé yo que era. No, de barro. No, es morro, ahí tiene el pues sí, no, de... yo pensé que era de barro. Entonces la innovación, okay, es usar diferentes materiales. Yeah. Mm. Very good. Felicitaciones para ella. Congratulations. Congratulate her. Yes. Very good. Excelente. Thank you for sharing that. Una idea sería con cactus, Norma. Tiene cactus. Puede hacerlo con ¿Tiene cactus. Tiene cactus y varias suculentas. Ahí están los cactus. Mm-hmm. Very good. Ah, excelente. Están bebés, mm-hmm, todavía. Yes. Thank you. Very good. Excelente. Ahora, en el. Por ejemplo, respect. ¿Quién tienen ustedes por respect? Cuando una compañía tiene, well, we respect. Yeah, we are, one of our values is respect. ¿Cómo aplicarían ustedes ese respect en una compañía, verdad? ¿Cómo usted lo aplicaría, Jessica, en el caso suyo? Si usted dice, our value is to respect. Yo había hecho una de las oraciones de las tareas que como era cómo los empleados captan los valores de las empresas, ¿verdad? Uh-huh. Yo así había escrito la voz pasiva. Okay.
The respect to clients in college must be well showed by employees. Okay. Por ejemplo, y digo, el respeto a los clientes y a los colaboradores o a los colegas debe ser mostrado por los empleados, ¿verdad? Okay, ¿cómo? Bien. Sí, ¿cómo? Para mí, respeto es saber escuchar, llamarlo por su nombre, saludarlo, como ya hemos dicho, porque a veces recibe uno llamadas que son bonitas y otras no tan agradables, ¿verdad? Entonces, solo para reclamar. Entonces, incluso cuando uno recibe llamadas de reclamos o llamadas no tan amables, pues uno dice, bueno, tengo que saber escuchar primero antes de dar una respuesta. Entonces, practico el respeto escuchando al cliente. Ok, listening to the client. Ok, well, ok. Esta es la forma como, o sea, su compañía tiene ese valor del respeto y eso sí. Le ha enseñado a usted, le han enseñado... Sí. Esa es la forma como usted, la compañía, la van a recordar, porque aprende a listening to customers, to what they say. Sí. Sí. Ok. Ok. Very good. Tamara. Gracias. Compañero, y sobre todo como tiene, entonces nunca perder el autocontrol, porque cuando estemos en la medida que estemos controlados, eso nos va a seguir manteniendo el respeto a nosotros. Ok, solo controlados le entendí. No sé yo si alguien más le escuchó o algo más. No, no se le escucha, no se le escuchamos, corta. Man. Ok. Ay. Sí. Un poco cortar mejor. Sí, como que las baterías ya no sirven. Los audífonos no han de servir también. Oh, los audífonos. Ok. Ahora, hoy sí, hoy sí, ahora me escucha. Hoy sí, sí, perfecto, bien. Ya. Hoy sí, le decía, teacher, que casi similar a lo que mencionaba el hecho de escuchar tanto al compañero como al cliente, al paciente, con dependiendo del tipo de rubro que tenga la empresa. Sí, sí, que a veces sea el, en mi caso, el paciente, siempre tratar de tener la cordura, que si pierde ese control, si una de las partes pierde ese control, entonces es mucho más fácil perder el respeto. No, nos controlemos, sepamos manejar al paciente, al cliente o a los compañeros. Deme un ejemplo para entender lo pues, que... Sí, me escucho. Sí, deme un ejemplo. Por ejemplo, me tocó muy especial. Todo el tiempo entran con compañeras, todo el tiempo, o sea, pero como ella no está, yo decía, no hay problema, no está. De repente llamó un día y habló conmigo directamente, va a decir, ahorita ya le averiguo, fui donde mi jefa y le dije, esto está pasando, bueno, le solventé. Entonces, quizás el saber manejar a las personas, el siempre dirigirse a las personas con respeto, con educación, eso es bien importante.
Sí, pero qué respeto. No sé si me explico. Sí, cuando usted dice saber hablar Ah, a la gente ¿qué con es? respeto, ¿qué es eso? Ah. Ah, serio. O sea, por muy enojada que la otra persona le pueda salir, es siempre como... Escuchan ustedes, porque yo no. No, nada. Nada, ¿verdad? No le escuchamos, Tamara. Para nada. Quizás sale y vuelve a entrar. Sí, pues sí, le. Pues sí, ok, entonces mientras ella entra, Norma. ¿Qué entiende usted por respeto en el área de trabajo, verdad? De una compañía, cuando dice de la compañía, we are one of our values is respect. Perdón, ¿a quién le pregunto? Norma Portillo. Ah, perdón, perdón. Sí. Bueno, en la oficina se practica mucho el equilibrio, el balance entre el bienestar de la persona y el avance laboral, ¿verdad? Porque un ejemplo, el equilibrio y el compromiso como empleado, porque en base al... Mi jefe siempre nos dice, si ustedes tienen un compromiso con sus hijos, con su familia, en el colegio o algo, por favor, no falten. O sea, vayan a su compromiso, cumplan con su familia y yo sé pues que ustedes responden y igual yo en cualquier momento, sea tiempo laboral o no, yo ejerzo mi trabajo, si hay oportunidad, no la dejo ir. Entonces, ellos, eso sí lo inculcamos. O sea, ella nos confía. Y nosotros respondemos. Entonces es un balance entre el bienestar del empleado y los resultados con la empresa. Y por ende un compromiso que nosotros tenemos, ¿verdad? Si tenemos y gozamos de esa libertad, pero también respondemos. No, o sea, eso es un valor muy importante y algo que yo le doy mucho valor porque como madre, pues sola, tener ese espacio de mover, llevar al híjole, eso es de mucho, muy, muy importante para mí. Entonces, eso lo valoro mucho. Y todos los empleados gozan de esa libertad. O sea, si tienen consultas, si tienen un compromiso, no hay que hacer tanta cosa, no. Punto, lo dice y cumple después. Okay. All right. Okay, very good. Carlos Regalado. Bien dije yo, me va a preguntar, di. Soy el próximo. Sí, próximo. Pues fíjense que respeto creo que debe ser de ambas partes, tanto de uno para la empresa como la empresa para uno. Perdón. En mi caso, yo siento que el respeto que le tengo a la empresa es, por lo menos, no estoy obligado a usar uniforme, pero tengo las camisas de la compañía. Entonces, cuando yo me pongo la camisa de la compañía, yo sé que tengo que ser como que lo más impecable cuando voy del trabajo de la casa a mi trabajo con la gente, porque prácticamente soy como parte de la imagen de la compañía. Y ya con respecto con mis jefes, hacia conmigo, pues lo que está diciendo la compañera Norma, que igual ellos me inculcan eso de que si yo tengo un compromiso, pues vaya, que no deje de hacer las cosas, podemos decirse como muy, muy importantes en mi vida por el trabajo, pero eso sí, que cuando ellos me piden colaboración en algo algún día, pues ahí estoy. Entonces, parte de eso siento que como que es respeto, porque podemos llevarnos bien y trabajar de la mano por el fin común, ¿verdad? Que es sacar, por lo menos en el caso del departamento y el departamento, pues la compañía. Okay. Very good. Excelente, excelente. Entonces, respect más que todo se encierra en respect. Yeah. Se encierra más que todo en cuando nosotros aceptamos a la persona, a la otra persona, de la forma como es, aunque esta persona
piense como nosotros o no esté de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Enseñamos un respeto, como ustedes han dicho, guardar siempre la cordura. Creo que guarda, cuando dijeron guardar la cordura, you meant by sticking to the value of respect, o sea, mantenerse en ese respeto. Si un cliente a mí me dice, miren, ¿sabe qué? Su producto no sirve. Sí, compré un producto de ustedes y su producto no sirve. ¿Cómo voy a enseñar yo ahí el respeto a mi cliente? Sí. ¿Cómo es que voy a guardar esa cordura que dijo Tamara, sí, a mi cliente? ¿Cómo voy a reaccionar a eso, a mi cliente? ¿Cómo lo voy a tratar con respeto después que me ha dicho él que no sirve mi producto? Y en realidad no me está diciendo a mí, sino que está diciendo el producto de la compañía. Pero la compañía me ha dicho a mí que uno de los valores que nosotros tenemos en la compañía es el respeto, sí. Por ejemplo, si anda vendiendo una persona en la calle y anda gritando tomates, tomates, tomates a dólar, usted le hace parada y las personas paran amablemente, le enseñan el tomate y usted, uy, ese tomate está todo amarillo, le quitan el tomate de la mano, así bien enojado, y le dicen, dale, 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 y usted se queda así como que, ah, o sea, ahí no hay respeto. Si se fijaron, ahí no hay respeto. O sea, si esas personas tuvieran respeto por el cliente, le dijeran, oh, no se preocupe, mire, pero aquí llevo otros más rojitos. ¿Le gustan estos? ¿Le gustan estas personas? O sea, no necesariamente todas las personas son así. Estoy dando un ejemplo de respeto, porque hay personas que andan vendiendo tomate y son bien respetuosas. O sea, usted le dice, mire, pero estos tomates están muy aguados. Oh, sí, es que estos son para salsa, pero si usted quiere para otro que le duren más, aquí tengo estos, vea. Eso es respeto. O sea, cuando usted respeta la opinión de la otra persona, aunque no esté de acuerdo con lo que usted está diciendo, even though it doesn't match the way you think, or they think differently from you. O sea, ellos piensan diferente de usted, ¿ya? Yeah. Entonces, pero ese respeto siempre va a estar ahí. Even though they don't think the same way I do, aunque no piensen de la forma como yo pienso, yo voy a guardar ese respeto. Voy a respetar la forma como piensa esa persona y la voy a aceptar de la forma como es esa persona. ¿Y qué? ¿Quién es esa persona? Mi cliente. Sí, es mi cliente. Si yo llego a ese nivel, que el cliente me dice, mire, este producto que está vendiendo no sirve. Yes. Y ahí es donde aplico yo el respeto, porque no vamos a negar, a nadie le gusta que le digan eso. A nadie, mire, ¿por qué me tiene tanto tiempo aquí esperando? Usted piensa que tengo el tiempo, su tiempo, para estar esperando aquí. Ahí es donde se aplica el respeto. Yo voy a aceptar a esa persona de la forma como es. Y aunque no piense como pienso yo, que yo pienso que soy mejor empleado, el empleado del mes, yo la voy a respetar, voy a aceptar la como ella es, sí, así, que me está diciendo lo que no le gusta a esa persona. Y yo voy a seguir con mi venta, yo voy a seguir con mi servicio, yo voy a seguir con todo lo que estaba haciendo antes y después de ese comentario. Entonces, eso más que todo es lo que las empresas quieren que nosotros como empleados practiquemos, ese respect, sí. Ese es el respeto que las compañías le enseñan a uno como valor, sí. Respect. Entonces, respect to accept somebody for who they are. Sí, voy a aceptar, accept somebody for who they are. Sí. O vamos a poner accept people, la gente, ¿verdad? For who they are. La vamos a aceptar por lo que esa persona es. O sea, así juzga, critica mi trabajo, me puede decir que mi trabajo no sirve, puede decirme que yo soy un mal empleado, sí. Puede decirme todo eso, pero yo voy a respetar eso. Si yo, el valor de la compañía es respetar, yo, como dijo Tamara, no voy a perder esa cordura. Voy a seguir tratándolo como un cliente, aceptando de la forma como él es, ¿sí?
enseñándole otro producto que posiblemente le sirva a él, ¿sí? Otro producto que le llene las expectativas a él, pero yo sigo dando mi servicio o todo lo que yo. Entonces, even, aquí le vamos a poner todavía even, aunque, ¿verdad? Even, when they, y dice que lo que van a hacer, they are different. When they are different. Aunque ellos sean diferentes de lo que, from you. Different from you. ¿En qué forma? En la forma como yo lo acepto, como yo lo esperé. Good morning, how are you today? Y esa gente me llega con patada al pecho. Estamos siendo diferentes, ¿sí? Or you do not agree. Agree es estar de acuerdo, ¿verdad? O aceptar lo que ellos son. Agree with them. Sí, respect, accept people for who they are, even when they are different from you, or you do not agree with them. O aunque no estemos de acuerdo con ellos, que mis tomates no sirven, sí, que mis tomates están todos pálidos, sí. Aunque yo no esté de acuerdo con ellos, yo tengo que siempre respetar eso. Entonces, eso sería como un respect. Guardar su cordura, como dijo Tamara, ¿no? Guardar su cordura, ¿ya? En el caso de que sea un servicio, si no hubo servicio que usted no dio, usted dio el mejor servicio, pero la otra persona piensa que no, yo voy a respetar esa decisión de esa persona y voy a tratar de encontrar una solución a ese conflicto, ¿ya? Entonces ya tenemos innovation, respect. Ahora, ¿qué piensan ustedes de punctuality? Punctuality, yeah. Punctuality, el valor de punctuality. O sea, una compañía tiene ese valor. We are punctual, dice la compañía. One of our core values is to be punctual. Norma, ¿qué es ser puntual? Del punto de vista de la compañía. Encierra, es un campo bien amplio, la puntualidad, puntual como persona, como empleado, tengo que ser puntual primero en respetar, y hay horarios establecidos, ¿verdad? Respetarlos. Y lo otro, pues, ser puntual con lo que digo, con lo que trato con los clientes, respetar lo que digo, o sea, ser Un honesta. ejemplo En la que puntualidad usted entran diga, varios valores. I'm sorry, por ejemplo, un algo puntual que usted haya dicho, dígame, un ejemplo. Ok, bueno, en cuanto a entrega de, por ejemplo, no es que tenemos tiempo máximo para entregar cotizaciones y resolverle al cliente. O sea, no podemos pasar de un día. Puntualmente tenemos que entregarle, si el cliente nos da un requerimiento, puntualmente elaborar la cotización y darle seguimiento, no pasar de un día. O sea, Sí, correcto. eso es de ley. Está Correcto. dentro de nuestra responsabilidad ser puntual con el cliente en Pero ese aspecto. fíjense que sí está de ley, pero la ley, o sea, la ley está ahí, pero nadie la cumple, al menos que esto sea como un valor, un core value, que la compañía se asegure que los empleados tienen eso como valor de la empresa. O sea, si usted dice, Norma, que el lunes va a estar ahí esa máquina, ahí va a estar el lunes, ¿sí? Llueve, truene, haga, pase lo que pase, esa máquina ahí va a estar. Ese es un core value. Ese es un valor que muchas compañías no tienen, ¿ya? Y no me van a dejar mentir. Le dicen, vamos a llegar a las 9, pero ¿saber 9 de qué? ¿Sí? Vamos a llegar mañana, pero mañana, saber mañana de qué año, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, usted ve que las compañías no tienen ese valor, core value. No tienen Dice ese que, valor. sí, perdón,
En la empresa, ese es el valor agregado que tiene la empresa, precisamente es esa, la atención al cliente, que encierra todos esos aspectos. Y de verdad que tratamos y rara vez que, o sea, de lo que llevo ahí no se ha quedado mal, así. Entonces, Y es un valor agregado que lo cumplimos y tratamos de, o sea, es prioridad. es como que, vea, como que en esta clase, ¿verdad? Yo les diga, bueno, yo soy puntual y yo siempre entro a las 8 y 5, 8 y 10, 8 y 7, pero yo digo que soy puntual, o sea, ve, No. mi valor, mire, yo tengo un valor, es que en realidad que en mi clase yo siempre me gusta ser puntual a estas horas, y siempre entro 8 y 3, 8 y 5, 8, 9, 8, 7. Entonces, no es mi valor que yo tengo. Sí lo tengo en conocimiento, pero en la práctica no está ahí, ¿sí? Entonces, el cliente es el que habla de la compañía, ¿no? O sea, la compañía no tiene palabra, decimos nosotros, ¿verdad? Pero el valor, en realidad, es punctuality. Very good, excelente, Norma. Thank you. Tamara. Hola, teacher. Hoy sí me escuchan. Sí, le escuchan bien, sí. Hoy sí. Sí, yo pienso que la puntualidad es algo muy importante porque es como transmitimos cierta seguridad y creo que también es parte de lo que estábamos hablando anteriormente, de parte de respeto, porque al menos en el área médica. O sea, hay doctores que lo citan a las 3, pero el doctor va llegando una hora después, hora y Sí, media después. sí. Entonces, es como que el paciente, bueno, pero me citaron, entonces empieza a incomodarse, empieza a Sí. molestarse. Y también hay doctores que, o sea, citan a la 1, o sea, a la 1 empiezan a atender al paciente. O sea, la puntualidad siento que es bien importante, tanto para el servicio que vamos a dar, como para nosotros de empleados, porque Sí. si estamos sujetos a ciertos horarios, tanto de entrada como de salida, ¿verdad? Entonces es bien importante estar 15 minutos antes, como mínimo, vea, de nuestra hora de entrada. O si sabemos que tenemos que entregar algún reporte, algún documento, o sea, tenerlo listo con anticipación, porque se va a Cierto, llevar, sí. llegar el momento que lo van a pedir y no lo vamos a tener listo, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, basado en lo que ustedes han dicho, esa completing a task. Task, ¿se acuerdan que task es como una tarea, ¿verdad? Completing a task o a required task. A required task. Un task required. Le falta una U. A required task. A required task. Before, en el caso de usted dice 15 minutos antes, ¿verdad? Before or, en el caso de Norma, dice or at previously. Porque usted dice que previamente usted le ha dicho a qué horas es la cita, ¿verdad? Permítame, just a second. Previously. Previously, le falta una O. Previously, yeah. Designated time. Esto es lo que me dijeron prácticamente ustedes, que entonces el tiempo ya está designado. Norma dice, a tal día lo vamos a llevar y ese día lo vamos a llevar. Tamara dijo, el doctor dice, a tales horas lo voy a ver y no llega a esa hora. Entonces, punctuality tiene que ver con completing a required task before or at previous designated time. Perfecto. Sí, dígame, Jessica, lo siento, I'm sorry. Ah, no, sí, vaya, en el caso de la puntualidad sí es un valor muy importante, pero en el medio en el que yo me desenvuelvo, solo le voy a contar brevemente, la puntualidad es uno de los valores que menos se cumple porque nosotros casi estamos sujetos al servicio de navieras, aerolíneas. En ese caso, hemos tenido, bueno, todos los años que yo tengo de estar ahí viendo eso. Ellos manejan un término que se llama fechas estimadas, porque nunca o casi nunca van a cumplir itinerario bien, bien formal,
porque suceden eventos que incluso están fuera del alcance de ellos. Por ejemplo, hace un mes, la sequía que hubo en el canal de Panamá afectó tremendamente el flujo de movimientos, de transportes, afectó a muchas navieras. Obviamente, yo ya no le voy a poder cumplir al cliente el tiempo que le había dicho, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de ser honestos con ellos y decirles, mire, el tiempo que yo le doy de tránsito o es un tiempo estimado, porque pueden haber factores de fuerza mayor que nos impidan cumplirle a usted su requerimiento. Sin embargo, siempre en nuestras notas le decimos, ¿verdad? Mire, haga sus pedidos con suficiente tiempo, de tal manera que, pues si no, mire, hubo clientes que decían, mire, ¿y por qué no lo sacamos del barco que está ahí para medio muelle y lo dejamos de un solo otro transporte? No se puede, eso no se puede. Entonces, sí, ahí son factores que realmente salen del control de todo, digamos. Sí, pero en su caso, Jessica, lo que usted está aplicando es integrity. O sea, es lo que está aplicando usted, como no se puede dar una fecha exacta, ¿verdad? Porque hay variaciones, o sea, hay varios factores que influyen en el delivery de ese producto o service. Entonces, lo que hacemos nosotros es aplicamos el valor de integridad, ¿sí? ¿Cuál es el valor de integridad? El valor de integridad es being honest. O sea, cuando yo soy honesto y le digo a mi cliente, mire, la verdad es que esta fecha que le estoy dando no es la real, ¿sí? Puede ser antes o puede ser después, pero entonces ahí es donde estoy aplicando yo the integrity, el valor de integridad de la compañía. O sea, un cliente jamás va a venir, le va a decir, mire, Jessica, pero usted me dijo que el lunes iba a venir, porque usted de antemano ya le dijo, usted ya le fue honesto a esa persona que el producto no le va a llegar el lunes, ya le puede llegar domingo, le puede llegar martes o así. Entonces, ese valor que usted acaba de mencionar, es muchas empresas no lo tienen, muchas empresas no lo tienen, o sea, le mienten a los clientes, les dicen, mire, esta impresora imprime 1000 páginas por minuto, ¿sí? Y a colores, ¿sí? Y usted se está dando cuenta que no era así, que en realidad necesitaba más memoria, ¿se acuerdan que leímos acerca de, necesitaba más memoria, ¿sí? Y otro sistema de inyección de tinta para poder llegar a hacer eso. Entonces, ya cuando usted va a la compañía, usted me dijo que sí, pero necesita estos extra productos. Entonces, ahí no hay integridad, no ha habido integridad, porque no le explicaron claramente lo que tenía que hacer para poder obtener esas páginas, ¿sí? En el caso suyo, ya, muy bonito eso. O sea, tiene esa oportunidad de enseñar integridad, de practicar el valor de integridad. Entonces, la integridad se muestra de esa forma. Es la práctica de ser honesto. Es the practice, practice of being honest. Sí. Eso es la práctica de ser honesto. O sea, being honest. O sea, no mentir al cliente, no decirle, mire. Si se toma usted este jarabe, la otra semana usted va a estar esbelta, ya no va a tener esa grasa que usted quiere mover. No, 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 no es eso. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, hay personas que me dicen, mire, teacher, yo en 6 meses quiero aprender inglés. Yo le digo, mire, lo siento, quisiera poder decirle como otras compañías le dicen, mire, en 6 meses usted va a ser fluido, pero no puedo decirle esto. Lo menos que usted necesita para poder hablar inglés son 2 años. Y eso metiéndole. 2 años para poder hablar inglés fluido, ¿sí? Metiéndole todas las reglas y todo, todo práctica que hay que hacer, toda lectura, toda escritura, toda presentación, todo eso. 2 años para poder hablar. Y ya me dice, ah, la man, pero ahí hay unos centros como centro de esto, me dice que en 3 meses, dice, sí, en 3 meses te aprende a decir hello, how are you, ni how are you, sino que how are, te enseñan a decir. Entonces, no, 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 no se deje llevar. O sea, la honestidad, más que todo, la integridad se muestra en eso. Cuando se le dice a una persona lo que es, independientemente si le acepta el servicio o no se lo acepta, usted fue honesto, ¿ya? Entonces, es bonito eso, Jessica, que escuché de usted que no puede practicar eso, la punctuality, pero sí la integridad, que es bien importante. Eso, y también en esto entra la moral, sí, moral, moral, en ética, principles.
Ethical principles, sí. Esto entra en la integridad, o sea, la moral y a principios éticos, sí. Very good, excelente. Good job. ¿Y qué acerca de loyalty? El valor del loyalty, ¿quién lo practica? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué significa loyalty, teacher? El loyal es algo, alguien leal. Real. Leal, real. En el caso, voy a ponerle un ejemplo corto, vaya, en el caso nosotros como agentes de carga, que también es una buena función nuestra, hay agentes de carga que son fuertes en unos puntos y otros no, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, yo le digo a mi colega, tú traes carga de Sudamérica, sí, yo traigo carga de Sudamérica, ok, entonces te voy a dar a mi cliente para que traigas la carga, pero yo soy el contacto, yo voy a estar al frente, entonces la lealtad yo la mido cuando él no trata directamente con mi cliente o no va a mis espaldas a visitarlo y ofrecerle ese servicio directamente, ¿verdad? Entonces, Very good. eso suele pasar. Igual nosotros somos fuertes en el área de México. Entonces, hay otros colegas que nos dicen, ¿me puedes traer carga de México? Por supuesto que le puedo traer carga de México. Si el cliente me llama a mí y yo le digo, mire, mi contacto es don fulano, llámele a él, porque ya a él le di la información. Entonces creo que por ese lado yo veo que practicamos la lealtad. Very good, yes. Esto es lo que se practica. Quality of staying firm in your friendship. Yes, lo que usted me acaba de decir, prácticamente eso es lo que usted hace. O sea, hey, conmigo es el negocio, ¿verdad? No va a decir con otra persona, sino que quality of staying firm. O sea, estar firmes en esa palabra, de su relación, ¿sí? Eso es la loyalty. Y es bien importante, o sea, es bien importante ese valor en una compañía, sí. No, Teacher, no ser, dígame. tal vez quizás agarrando un poquito también a eso, es como cuando uno pues tiene como información confidencial, tal vez de ventas o de algo, algún producto nuevo que se va a sacar y no lo anda divulgando con la competencia. Como en algunas ocasiones se han dado casos en empresas que vendedores, personas de compras, se han dado información y prácticamente la otra empresa le gana el mandado a la que aún no le están dando de comer. Entonces, más o menos por ahí va como ser un poquito leal a la empresa, guardar como aquello confidencial para no dar esos casos, para de que sea deslealtad en ese sentido. Sí, también se podía practicar de ese modo ser leal a tu compañía, sí. Y as well, ¿verdad? Lo mismo, sí, ser leal a tu compañía, la información que tienes, no andarla divulgando para adquirir beneficios. Beneficios. En el caso de Jessica, si la persona va con otra persona, adquiere otro beneficio. Mira, fíjate que esta persona me hizo esto y adquiere beneficios propios, ¿verdad? Entonces, eso sería loyalty, practicar la practice of being honest. Quality of staying firm in your friendship, completing required tasks, accept people for who they are, and the process by which product or service is renewed and respect. Y antes de irnos al break, ya les quité mucho, service to others. Esto también, to others. Yeah. Esto también es uno de los valores de que las empresas aplican. Yeah. Service to others. Yes. ¿Cómo es que nosotros podemos servirle a otros? En el caso de que sea una compañía, ¿ya? Entonces se comprende que es una actividad done for others, such as helping, comforting o cooperating entre compañías. Entonces, el servicio a otros es bien importante, o sea, no solamente porque
yo sé cómo hacer este servicio, no le voy a ayudar a otro a que pueda hacer ese servicio también, ¿verdad? Pero, lógicamente, no dándole el 100% a la persona, sino ayudándole, dando más o menos una idea, orientándole cómo puede ya llegar. Por ejemplo, si yo trabajo en un lugar donde es remoto y pues conozco personas que pueden hacer viajes allá y alguien trabaja allí en ese mismo lugar, yo le puedo ayudar diciéndole, mira, pues no llevándolo yo, sino que mira, puedes contactar a fulano tal y esa persona te lleva para allá, ¿sí? Entonces es como ayudándonos unos a otros a sentirnos bien y cooperando, ¿verdad? Y también sharing, o sea, compartiendo información o compartiendo, en este caso, maquinarias o productos o personal, cualquier cosa, pero ese es a service to others. Tienen unas compañías, tienen ese valor que les ayuda bastante. ¿Okay? Entonces, hasta ahí vamos a llegar con los valores y vamos a tomar un 10-minute break y nos vemos en 10 minutes. And I'm sorry to keep you too long. Lo siento por mantenerlos muy mucho, pero teníamos que terminar este, ¿verdad? Ok, entonces, I see you in 10 minutes. Enjoy your break.
Hello, 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 how are you? No. Hello. Hi, Jessica. How was your break? Hi, teacher. Bien, ya fui a tomar agua, que sí Oh tenía una my gran sed. goodness. Gracias. Al menos ya se hidrató. Ya me hidraté. Gracias, teacher. ¿Y el suyo toma café, té o agua? Café, yes, café. ¡Y café a esta hora! Sí, fíjense que estoy adicto al café. Desde que No, estaba yo pequeñito, también, pero. desde que estaba pequeñito en la pancha, eso me echaba en café. Es cierto, está bien. A los que dicen que el café es malo, hay que respetarlos, aunque no estemos de acuerdo. Yo no sé, le digo a la gente, pero si es malo, todavía existo y desde pequeñito eso me daban a mí. ¿Qué pasa? Sí. Café Folger, Juan Valdez o. Es que saben que a mí solo me gusta el café de palo, que le llaman, o sea, que te ponen Ah, ok. en las cafeteras. Artesanal. El otro Okay. instantáneo no me gusta. No le gusta el instantáneo. Ah, No, bueno. no. Siempre que hay instantáneo le digo, no, 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 gracias. Si tiene, no tiene el otro, no, ese no. Ah, Y ok, qué bueno. porque creo que el instantáneo trae químicos ya, y eso es lo que hace daño. Por ejemplo, yo como mucho chile, tengo como tres diferentes tipos de chile, y yo todo el tiempo, en la mañana, en el mediodía y en la noche, me tiene que estar el chile ahí, si no, la comida no me sale desabrida, como dicen los mexicanos. Ah, pues usted es mexicano. Sí, y hay uno que dicen que hace daño el chile, y a mí no me hace, pero yo como ese chile, o sea, chile. El chile natural, no el otro, el Sí, otro. yo El también otro. estoy de acuerdo con usted. El chile no es malo porque si no, no existieran tantos millones de mexicanos que le fascina el chile. Sí, correcto, sí. Ajá. Entonces, por ahí estamos. Ok, very good. ¿Alguna pregunta de lo que vimos, de los valores que vimos hoy, que son bien importantes en una compañía? Si esos valores no se. If we don't practice those core values, le llaman core values, o sea, valores centrales, algo que la compañía está cimentada sobre eso. Si esos valores no existen, entonces la compañía tiene muchos problemas, ¿sí? Tanto en su personal como en las relaciones con otras compañías o otras instituciones. Yeah. Sí, Ok, así es. very good. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a trabajar en la. El capítulo hicimos la tarea 2, ¿verdad? Hoy nos toca hacer la tarea 3, que era la tarea de ayer, ¿sí? Y los valores también. Entonces, la tarea de ayer, no sé si se acuerdan, el passive voice, que era que teníamos que usar nosotros el verbo más el past participle de los verbos, ¿ya? En este caso, tenemos aquí unas oraciones y donde vamos nosotros a aplicar esos conocimientos. We are going to apply the knowledge that we learned from yesterday. Y dice aquí, complete statements using the passive voice of the verbs in parentheses. Entonces, la oración dice, our products rate. Rate, que son como calificados, ¿verdad? As five of the most popular in the United States. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Are rated, are rating o is rated? El verbo es este y a los verbos regulares, ¿qué dijimos que hacíamos para convertirlos en past participle? Este es un verbo regular. Are rated. Yes, como terminen eso, le Agregarle agregamos la como T ed, y ed. dijimos are rated, rated. Very good, excelente. Number two dice, our regional managers consider as the most efficient in the company. Consider es el verbo regular, consider, son considerados. Has considered. Ok, has considered. Ahora la pregunta ¿es manager es plural o singular?
Ah, es plural. Es plural. Ok, entonces el verbo tiene que estar en plural. El verbo es singular, singular. Entonces es are considered. Are considered. Sí, are considered. Yes. Considered. Are considered. Very good. This brand, ahora este es singular. This brand see as the leader of the fashion industry. Leader, dijimos que era un guiador, ¿verdad? Que guía. Entonces, este es un verbo irregular, irregular. Isa. Ok. Is saw. Este sería. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Tamara dice yes. Yes. Ok, ¿alguien más que esté en contra de estas dos señoritas? Hable ahora o calle hasta que Sí, nos pase maestro. tienen que hablar. Ah, pues están de acuerdo, teacher. Carlos Francisco, Waldemar, Marcelo, Hazel García, Carlos Regalado, Cintia Martín, Darlene, Kelly, Bella Martínez. Pero eso está en pasado, ¿no? Correcto, correcto, sí. Por eso estamos preguntando si todos están de acuerdo. Sí, porque si no sería Isen. Ok, ¿qué es lo que dice la estructura? ¿Qué tengo que hacer con el verbo? El verbo tengo que hacer que pasado o past participó. ¿Aló? Entonces sería y sí. Sin es el past participle del verbo to see. Es see, saw, seen. O sea, es ver, vi y veí y veído. Okay, easy. Yes, es sin. Very good. Number 40 is a company known as a major producer of shoes in the region. Entonces, ¿cuál sería? Este verbo es irregular, irregular verb. Yo no sé. ¿Cuál sería? No tengan miedo a hacer equivocarse, o sea, Snowing. ¿perdón? Number three. Number three. Esta sería number Snowing. three. Okay. ¿Todos están de acuerdo? Ahora Tamara dice, no, no. Sí, teacher, pero ¿cómo se pronuncia en inglés? ¿O es now Este o es now? node. No, Node. no, no, es Pero, no. ¿es eso correcto? Esa es mi pregunta. Y yo digo que sí. Ok. Entonces, vea, el verbo es to know. Ese es el verbo en presente. El verbo en pasado es knew. Yes, knew. Ese sería este. Y el verbo, el past participle es known. Known. Entonces, ¿cuál es? Number six. Number two. Number two, yes, it's known. The company is known as a major producer of shoes in the region. Creo que vamos a dar un review de los presente, pasado y past participle. The vegetables rate as the most contaminated of the national market. Yes, este es un verbo regular, regular. I write. Y el verbo regular, ¿qué es lo que se le agrega para hacerlo past participle? Learning. No. Yes, ajá, ED, ¿verdad? Pero como ya tiene I al final, entonces se le agrega la D solamente. Entonces, rated.
Their vegetables are rated as the most contaminated of the national market. Contaminated. Very good, excelente. Vamos a ver cuánto sacamos. 20 puntos de 20. Entonces ya hicimos esta y la que nos tenemos que hacer hoy es la number 4, donde dice read the following sentences and type the value. ¿Cuál es el valor? If you are respectful, you show. ¿Qué es lo que enseñamos cuando nosotros somos respectful? Respectful es respetuoso. ¿Qué valor está enseñando usted? Respect. 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 Yeah, you're showing respect. If you are punctual, you show. Punctuality. ¿Cuál es el valor? Punctuality. Yes, punctuality. Punctuality. Yes, very good. Los demás no están allí, ¿verdad? Nadie está participando. Acuérdense que al participar usted aprende. Si no participa, no va a aprender. No va a aprender. Ok, if you are honest, you show... Honesty. Honesty. Honesty, ok. Ok, enseñamos. Si no es honesty, es que integrity, ¿verdad? Integrity. Porque honest is being integrity. Integrity is to being honest. ¿Se acuerdan lo que Jessica decía? Okay, if you are leader, you show loyalty. A leader. Loyalty. No, porque el number 5 dice, no. If you are loyal, you show loyalty, ¿verdad? Loyalty. Esto sería loyalty. Pero if you are a leader, you show sí, esa es, pero dígamelo para que lo escuchen los demás. ¿Cuál dijo? Service to others. Yes, service to others. Yes. Service to others. Ese es lo que enseña, ese es el valor que se enseña cuando, if you are a leader, you show service to others. Acuérdense que being a leader no quiere decir mandar, sino que quiere decir servir. Cuando usted es un leader, usted es el último que sale de la compañía. Los demás se van y usted es el último que se queda. Ese es un líder. Es el que sirve. Yeah. Ok, entonces acuérdense. If you are respectful, you show respect. If you are punctual, you show punctuality. If you are honest, you show integrity. And if you are a leader, you show service. Es lo que estábamos hablando con Carlos al principio. Que él me dice que él trabaja en su casa y él las 8 horas, ¿sí? Él saca su trabajo. Eso quiere decir que él es íntegro. ¿Sí? Pero cuando una persona no es íntegra, empieza a decir que la computadora no le sirve, que el internet le falla, que allá, que no sé qué, que se sentía mal y que ya. Empieza a decir muchas cosas. Entonces, la integridad no está en esa persona. Entonces, íntegro quiere decir being honest. Very good. Excelente. Vamos a ver si nos equivocamos en alguna. Sí, nos equivocamos en 3. Integrity, you're honest, you show honesty. Vamos a ver, honesty. Honesty. Y aquí, service, if you show, if you're a leader, you show service to others. Que nos equivocamos aquí. Service to others. Vamos a ver, honesty. Honest, yeah. Service. Solo servicio. Pero eso no sería un. Service sería un valor. Entonces que hemos visto los valores que hemos visto es loyalty, integrity, service to others. Entonces sería accountability. Accountability.
Vamos a ver si ese es. Accountability. No. Accountability es cuando las personas que confían en uno. Eso es accountability. Proactivo. Proactivity. Proactivity. No. No le gusta esa. No sé cuál. Efficiency. Vamos a ver lo que enseña la esta, porque no nos vamos a ver qué es lo que dice, qué le pusieron esa respuesta, porque posiblemente le hayan puesto respuesta que no nos dijo el libro. Leadership. Leadership. Hey, ¿cómo hizo eso? Accountability. Esto es lo que ellos tienen ahí, pero en realidad aquí sería service to others, porque ese es ser un líder, ¿verdad? Es to be service to others, es el que líder es el último. Pero aquí dice leadership. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice la plataforma que tenemos que poner, leadership. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de estas? Core values. No, estamos bien ahí. Entonces ya tenemos hasta ahí, ya casi terminamos el capítulo 1, chapter 1. Lo que nos queda es esto, ¿ok? Y estos son los valores, sí, estos son los valores que enseña el libro. Ustedes tienen el libro, ¿verdad? Todo esto está ahí en el libro. Ayer vimos esto, vimos innovation, efficiency and respect como core values, son los únicos que vimos. Y esto es lo que tenemos para hoy. Efficiency, innovation, respect, punctuality, service to others, que para mí sería leadership. Integrity, loyalty and responsibility. Sí, estas son las company's values. Y nos pide que pongamos los valores que tiene nuestra compañía. Pero antes de eso, vamos a tomar tiempo para la tarea que ustedes traen, porque no quiero dejar ir si hicieron mucho trabajo para decirles, no lo vamos a hacer. No, se esmeraron bastante. Vamos a empezar con Norma. Mejor no hubiera entrado, dice Norma. Mejor no. Si me hubiera quedado así como estaba. Bueno, ay, es que no sé si comprendí, pero de las oraciones es como primero quiero entender y que me confirme. El Pacific Voice es no darle relevancia al sujeto, sino al subject, o es al revés. Por ejemplo, una oración dice, Kelly bought electrical materials. Entonces, el Pacific es the electrical materials were bought by she. No. Al revés. No, sí. No, sí está bien, pero deme un ejemplo que usted, o sea, de su compañía, de algo que usted haya hecho. Ay, yo los hice de mis compañeros. Ok. Hice de Kelly, de Mauricio, del bebé que no quería. Ok, está bien, entonces, ya, muy bien. Nada más que ahí cambie, by her, not she. By her, yes. By her. Y acuerde que el sujeto y el subject son los mismos. Subject es en inglés y sujeto es en español. No, object. Oh, object, sí. Ajá. Entonces sí, cuando en la activa, en las oraciones activas, el sujeto es el que hace la acción. Sí. Uh-huh.
y el object recibe la acción. En las pasivas, no pacific. Pacific es otra cosa. El passive voice. Passive voice, el object es el que hace la acción. Y el subject recibe la acción. En este caso, las maquinarias fueron compradas, ¿sí? Ella está haciendo la acción, la object, by Kelly. Kelly viene a ser el object, yes. Pero me confundió o me confundí cuando venía a casa y usted estaba explicando cuando el subject no se tenía que revelar. Oh, no, no, no. En el caso de que las maquinarias, por ejemplo, usted dice, bueno, las maquinarias fueron compradas. ¿Sí? The machinery were bought. ¿Sí? Ya estuvo ahí. ¿Quién las compró? No nos interesa. Por eso pusimos las maquinarias como objeto, como sujeto. Ahí no necesitamos mencionar quién las compró. ¿Sí? Si usted las menciona, no hay problema, pero el que las compró no está haciendo la acción. Ok. Ok. Otra. The communication products and service are sold by Mauricio. Very good. Excellent. Yes. Ajá. Vamos a ver. Her grandmother's atolls were promoted by Jessica. Okay. ¿Cuáles son los sonidos de las vocales que aprendimos nosotros? Okay. Ahora léame la oración otra vez. Her grandmother's atolls were promoted By Jessica, very good. Okay, very good. Mire, hasta estresada se puso Norma. Ay, sí. Ya le duele hasta aquí. Es que me confundí cuando es por el comentario. Este dice me estresa más que mi jefe, dice. Y yo las hice. Ay, no, yo puse los nombres. No, está bien. ¿Sabe Norma que eso es lo normal cuando usted se siente confundida al hacer las cosas? Si usted viniera, eso es porque las copió de algo, pero cuando usted viene, que dice, no sé si está tan buena o tan mala, o no sé por qué esto se pone aquí, por qué esto se pone allá, es la práctica lo que está haciendo que usted llegue a ese conocimiento. Y sabe qué es lo peor es de que pensar en inglés no es lo mismo que pensar en español, porque esto de misión, visión, híjole, hemos hecho, pero es lo mismo, pero trasladarlo a pensarlo en inglés, me topo. Y eso, ese es el valor agregado que usted va a tener ya cuando llegue un norteamericano, una persona de inglés, a explicar todo esto. Usted va, esto ya lo entiendo yo, ya no es tan fácil, porque usted ya tiene el vocabulario, todo lo que hemos aprendido. Es bien importante. Felicitaciones a todos ustedes que siguen de pioneros aquí y están aprendiendo bastante, créanme. Y se van a dar cuenta hasta que estén en ese momento. Chando, van a decir, oh my goodness, ya entiendo todo esto. All right, very good. ¿Es todo, Norma? Yes. Okay, thank you. Jessica. Okay. Okay, yo hice las oraciones como era basado en los valores, ¿verdad? Que ¿sí? Como empleado yo puedo captar. Bueno, dice uno, le leo la voz pasiva y solamente la voz pasiva. La pasiva, sí, por favor. Okay. The cool employees and customer were amazed by honesty. Okay, pero ¿cuál es lo pasivo ahí? Yo digo que los buenos empleados. Ese es el sujeto, vea, los good employees, ese es el sujeto. Ah, sí, tiene razón. Uh-huh. La otra es la voz pasiva. Honesty makes
honesty were made by employees. Ok, honesty es una, ¿verdad? No, honesty was practiced by, y se pone, o sea, si yo digo, ok, Jessica practiced in his job honesty. Jessica practiced honesty. Ahora, si en el passive voice sería, honesty is being practiced by Jessica. Okay, ya entendí. Okay. Vamos a ver otra. Dice core values, core practices by employees. Ajá. Yes, ajá. Okay. Y ese cold gets cold. Good employees was made by the good company. Okay. Good employees. Una good buena compañía hacia un buen empleado. Y en la voz pasiva solo lo invertí. Pero no hay una acción. ¿Cómo no? Dice que hace a un buen empleado y la buena compañía hace un buen empleado y un buen empleado hace a una buena compañía. No. No. No, porque entonces los dos son activos. O sea, lo único que está haciendo es los dos son sujetos. Está reverting el objeto con el sujeto, pero siempre siguen haciendo los dos la misma acción. O sea, en este caso sería good employees are made by good companies. Yes, and good companies are made by good employees. Es lo mismo. Ah, ok. Bueno, pues omitamos esa. Ok. La otra dice, the quality standards were made by employees. Yes, the quality standards were practiced by good employees. Yes. Entonces, good employees practice good standards, ¿verdad? Entonces, good standards were, y el estándar no tiene nada que ver. Yes, very good. Okay. Solo esa hice, teacher. Okay, thank you. Gracias. Very good, excelente. Tamara? Yo ya estoy asustada, teacher. ¿Por qué? Mire Norma lo que hizo y Jessica lo que hizo. Qué bárbaro, son. No hay derecho. Por eso, no sé si les tengo bien, pero yo lo hice así. Okay. The car blue was bought by Marcelo. Okay, esa es la pasiva, ¿verdad? Passive voice. Es la passive voice. Okay, entonces sería the blue car, no the car blue. Acuérdense que el adjetivo. The blue car. El adjetivo es el color y el noun es el carro. Entonces decimos the blue car was bought by. The blue car. By Marcelo. Marcelo no está ahí para preguntarle si es cierto. La siguiente dice, the romantic novel was written by Titi. Written by Titi. Yes, very good. ¿Cómo? Ya vio Norma, mire Jessica, y diciendo que no sabía. ¿Me das cuenta? No, esa es una burla, sí. Okay. La otra es, the cheese flan was made by Natalia. Yes, cheese flan, The computer was repaired by Alex. Yes, the computer was repaired. Repaired by Alex. Yes. Y la última sería, the letter was written by Berta. Yes, the letter was written by Berta. Yes, very good, excelente. My goodness, ¿qué más queremos ahí? Todo está bien.
Ah, pues sí, lo entendí bien. Excelente, buen trabajo, yes. Ajá. Nada más que Jessica, porque como estuvo practicando los valores y está bien difícil eso, practicar los valores, o sea, made by, practiced by, applied by. Entonces, por ejemplo, honesty is being applied by the company. Sí, yo así lo entendí, pero bueno, voy a hacer otra para practicar. Pero sí, es, más o menos ya vimos la idea, que el objeto es el que conduce la acción y el objeto, el subject, es el que recibe la acción. Eso es. Eso es todo, ¿bien? Very good, excelente. ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahorita hemos visto? No, ahorita todo bien. Y solo tengo tres participantes, Norma, Jessica y Tamara. Los demás no sé dónde están. No, teacher. Ok, no pregunta, ok. Cintia tampoco. A menos dígame teacher, hola yo para no llamar al 911 para que los vaya a revivir o algo. Que no les ha pasado nada. Sí, aquí estamos, teacher. Yes. Un mensaje Hi, o teacher. Algo. Ok. Hi, teacher. Hello. No, teacher. Dos tengo, teacher. All right, dígamelas. Bueno. I cook dinner. The dinner was cooked by me. Yes, very good, excelente. Sí, sí, Jessica, I cook dinner, ¿verdad? I es el subject, cook es la acción y dinner es el objeto. Ahora, the dinner was cooked by me. Yes. Entonces, the dinner was cooked by me. I cooked dinner, the dinner was cooked by me. Very good. ¿Y la otra, Cynthia? I finished my work report. The work reports were finished by me. Ahí sería was, ¿verdad? O was, yes. Usualmente, si lo que pasa es que el were se usa, los norteamericanos usan el were más seguido que el was, aunque gramaticalmente no está correcto, ¿sí? Es como cuando nosotros usamos azúcar, para decir azúcar, no, gramaticalmente no lo vamos a escribir con S, ¿verdad? Cuando escribimos A-Z-U-C-A-R, escribimos azúcar, pero cuando hablamos nosotros decimos azúcar. En inglés lo mismo es, usan el were, aunque digan I were playing soccer yesterday, en vez de usar I was playing soccer yesterday, pero cuando lo escriben correctamente, I was playing soccer yesterday, porque eso es gramaticalmente lo correcto, ¿ya? Yeah. Very good, Cynthia. Good job. Excelente. ¿Alguien más que haya pedido la tarea? ¿No? Mi teacher. Ok. Okay. Lunch was prepared by my wife. Ok, yes. Entonces, si ve allí, Cynthia, ¿cuál sería la active voice ahí, Cynthia? Perdón, teacher, no escuché muy bien. No, perdón. ¿Cuál sería la active voice ahí, Jessica? Quise decir, I'm sorry, Cynthia. Las suyas estuvieron bien. Sí. Repítelo, Carlos, por favor. Solo le di mi esposa. Mire, estaba dormido y ya lo despertamos ahí. Despiértese. Creo que todos estábamos con miedo que nos preguntara. Ok. Ok, ya, Carlos dice que si por favor puede repetir la oración. Lunch was prepared by my wife. Ok. Dijo que el almuerzo fue preparado por su esposa. But, él quiso decir but. Compró. O sea, le puso by, pero ese es un verbo irregular. Entonces, el past participle es but. El almuerzo lo compró su esposa. Yes, ajá. Entonces, ¿cuál es el active? Comprar. Sí, pero dígame la oración active voice. The lunch, no, the
Carlos Weiss, bye, the lunch. No, no, no. La oración fue, the lunch was bought by my wife. Esa es la pasiva. Esa es la passive voice. Ahora dígame la activa. La activa es de Carlos Weiss, by no, my wife. No, porque es la esposa de él. Uh-huh. Es que él dijo, the lunch was bought by my wife. Ahora, my wife viene a ser el sujeto de la oración. Ah, entonces, pero si alguien me está preguntando a mí un tercero, entonces no puedo decir lo que él dijo. No, usted está haciendo activo lo que él dijo. Entonces, la esposa, bueno, el sujeto es my wife, como él dice. My wife buy the lunch. Bought the lunch, yes, bought. Mi esposa compró el almuerzo. Yeah, very good. Okay. ¿Y la otra, Carlos? The meeting was salary of. The meeting? Was. Ya no la escuché, no sé si mi internet se fue o. No, solo la meeting hoy, la reunión. The meeting, yes. The meeting was called off. The meeting was, okay. Called off. Oh, called off. Called off, yes. Es los pasados. Vamos a. A mí me acuerdan mañana para dar un review de las pronunciaciones de las ED. Ending ed en el pasado, porque ahí donde tenemos, porque la palabra called no existe, Carlos, sino que ahí tiene que pronunciarse como una d al final, called off. Es, quiere decir que se canceló, called off. Pero ¿quién lo canceló? By my boss. ¿Ah? Your boss. Yes, by my boss. Yes, my boss canceled the meeting. Yes, and the other one sería, the meeting was canceled or called off by my boss. Eso sería, yeah. Good, good. La estructura estamos bien, Carlos. Okay. La siguiente sería, he was looked after by my grandmother. Okay, sería mother, yes. Entonces, ¿me la puedes leer otra vez? He was looked after by my grandmother. Grandmother. Was looked up. Looked up. Looked up. ¿Qué fue en nombre de su abuela? Lo cuidaba mi abuela. Pero ¿dónde está la acción o dónde está ahí la passive voice? Cuidaba. Dígame la activa, la oración activa. Sería his grandmother looked after him. My grandmother looked after his, ¿quién? His grandmother looked after him. Sí, pero ¿quién es him? ¿Quién es him, Carlos? Digamos que Jessica, lo vamos a hacer ahorita aquí, Jessica. Su abuelita cuidaba a Jessica, diga. Dígame, my grandmother looked after Jessica. Okay, my grandmother looked after Jessica. After Jessica. Yes. En realidad la palabra es looked out after Jessica. Ahora póngale pasiva.
Norma, ponga eso en pasivo. Hola. Yes, ponga esa oración pasiva, la que dijo Carlos. Dijo, my grandmother looked up after Jessica. Mi abuelita cuidaba a Jessica. Ahora vamos a decir que Jessica fue cuidada por la abuelita. Cuidado. Pero eso se parece a la que yo quise hacer, que la empresa era buena y tenía empleados buenos. No, usted dijo los buenos empleados hacen buena empresa hace buenos empleados, eso es lo mismo. Pero, ¿y dónde está mi abuelita y yo? No somos dos sujetos que estamos. No, porque ahí. Vea, mi abuelita cuidaba a Jessica. Jessica fue cuidada por mi abuelita. Es totalmente diferente. Okay. La abuelita es el sujeto. Exacto, sí. Ajá. Mi abuelita cuidaba a Jessica. La abuelita es el sujeto, ¿verdad? Ahora no dice Jessica cuidaba a mi abuelita. Ok. Si yo digo Jessica cuidaba a mi abuelita, entonces es lo mismo. Jessica es el sujeto como la abuelita es el sujeto. Pero si digo mi abuelita cuidaba a Jessica y Jessica era cuidada por mi abuelita, ese es, ya es otra cosa. Ok. Entonces, en el caso suyo sería, buenos empleados hacen buenas empresas. Las buenas empresas son hechas por buenos empleados. Ahí sí. Okay. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? No, la buena empresa hace buenos empleados hacen buena empresa. Es lo mismo. Ok, very good, excelente. Hasta ahí vamos a llegar, ya no quiero quitarles más el tiempo. Les vamos a, voy a pasar lista y I see you tomorrow. Ok, vamos a ver. Bella Lisbeth. Carlos Francisco Alfaro. Carlos Roberto Regalado. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Dennis Adonai. Jacqueline Lisef. Jessica Raquel Solano. We'll see you tomorrow. See you tomorrow. Juana Hazel. Julissa Esperanza. Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Presente, teacher. Good night. Good night. Mauricio Giovanni. Norma Maritza. Present. Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night. Tamara Lisette. Good night, teacher. Good night. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night, Walter Antonio. Okay. Good night, all of you. See you tomorrow. Have a good night. And hope you're the best. Thank you. Good night. Okay. Good night to all of you.